Entrenando y volviendo a polemizar sobre la famoso calificativo moderno, completamente moderno, de música celta. Bueno, pues yo acabo de tocar, un segundito. Bueno, disculpad esta pausa, momentito. Bueno, quería decir, abundar sobre el término, el calificativo, música celta. Bueno, música celta, para mí, a mi opinión, me he molestado en leer, bueno, molestado no, a mí me encanta, he disfrutado leyendo, sobre lo que llamamos hoy día música celta. Y nos encontramos con muchísima polémica. Es decir, hay muchos que no aceptan que sea, vamos, la inmensa mayoría, sea un calificativo correcto, o un término correcto. ¿Por qué? Porque estamos englobando dentro de la música, entre comillas, que llaman música céltica, a aquellos lugares donde se dice que el sustrato étnico, lingüístico, céltico es el mayoritario. Bueno, pues realmente no responde a esos parámetros. ¿Cómo podría concretar y no hacer un vídeo largo? Bueno, pues diciendo que ni los mismos irlandeses ni escoceses, sobre todo desde la independencia de Irlanda, por temas políticos especialmente, aceptan ese calificativo de música celta. Sí, como música gaélica, es decir, en Irlanda y en Escocia sí se puede hablar de música gaélica, de aires gaélicos.
Por cierto, he buscado, he intentado encontrar la definición de aire gaélico como género dentro de la música folclórica tradicional de Escocia y de Irlanda, y bueno, solo he encontrado una definición que dice que es una composición musical con una métrica no definida y con un final no cerrado. Yo realmente no entiendo muy bien qué puede significar eso, pero sí digo que realmente música celta es un término comercial que responde pues a esas concentraciones de grupos musicales o solistas de Escocia, Irlanda, Bretaña, Galicia, Cantabria. Bueno, me he venido a la península ibérica, pero me quedo en el Reino Unido, en Gran Bretaña, y hablo de Gales, Cornualles, la isla de Man, y en España, como bueno, todos sabemos, Galicia, Asturias, Cantabria, León. Hay una gran tradición de música. Sin embargo, no se puede llamar música celta, sino música tradicional, que en algunos casos tienen algún punto en común, pero en la mayoría de ellos no tienen nada que ver. Es decir, la música de Cornwall y la música de Gales, pues seguramente tienen muy poco que ver. Bueno, entonces el término música celta responde no a la música que tocaban los celtas, sino a un término mercantil, comercial, de marketing, de mediados del siglo XX, pasado mediados, sobre 1960, 70. Un gran promotor fue Alain, el gran músico bretón, Alain Stivell, que vive todavía. Yo me tragaba sus discos de vinilo y sus casetes. Alain Stivell, gran músico, tocaba la gaita en algunos de sus temas. La gaita bretona, que es la gaita escocesa, es igual. Pero la música bretona, que no tiene nada que ver con la música escocesa. ¿Qué hablan gaélico en Bretaña? Pues sí, también en español la palabra camino y otras miles de palabras son célticas puras, anteriores incluso al gaélico. Y si hablamos de concentración de ADN étnico, pues quizás en España haya más que en Escocia, que en el norte de Escocia, por ejemplo. sí, además está súper demostrado. Bueno, entonces, este tema que he tocado es un aire gaélico puro, escocés, irlandés. No lo sé exactamente, pero es el género dentro de la música de gaita. Es uno de los géneros que más me gusta, aire gaélico. Y se llama Olwight. Compositor desconocido, se pierde en las raíces de la música folclórica escocesa, irlandesa, de las Islas Británicas, y es un tema que a mí siempre me ha apasionado, Olwight. También es canción, como en la mayoría de los casos de los aires gaélicos, son también canción. Bueno, amigos, buen día.